Nosotros como servicio de salud ACAR estamos incursionando con un nuevo servicio dentro del mercado cajamarquino. Sabemos que hay una demanda insatisfecha en ese sentido y bueno, nosotros como ACAR hemos creído conveniente pues ampliar nuestra cartera de servicios. Nosotros a nivel del MINSA, a nivel de la Dirección Regional de Salud, estamos acreditados y debidamente autorizados por la Dirección Regional de Salud como establecimiento de salud de categoría 1-3, lo cual fácilmente nos permite para la parte de ambulatoria, consulta ambulatoria, justamente ofrecer servicios en esta especialidad de psicología y psiquiatría. Es importante mencionar que con este nuevo servicio estaríamos nosotros dándole las facilidades a los usuarios. Sabemos que la tramitología burocrática en nuestro país todavía falta mucho por mejorar y yo creo que el usuario debe de recibir una atención, yo creo que de calidad en ese sentido, y principalmente pues para poder otorgarle un servicio que esté orientado a asegurar las condiciones mínimas de salud exigidas a nivel psicológico y mental para que no cualquier persona pueda tramitar una licencia de armas y pueda estar acreditado de una forma tal vez fraudulenta o irregular, como también se ha reportado, como también se ha visto en casos a nivel nacional, ¿no? La copia del DNI, un formulario único llenado en su CAMEC. Luego ya viene la parte médica. Con nosotros van a ser evaluados la parte psiquiátrica y la parte psicológica. El mismo día le entregamos su certificado de salud mental. Con ese certificado de salud mental van a su CAMEC a hacer la prueba de tiro, ¿no? Necesitan a 10 metros acertar 5 veces en 10 intentos. Una vez que les aprueban, les están otorgando su licencia de portar armas. Ese es el procedimiento a seguir. Ahora, se indicaba que este servicio se está sumando a otros más. ¿Qué otros servicios más ofrece Dakar? Nosotros, estimados periodistas, nos hemos especializado en el tema psicosensométrico, en el tema psicosomático. También tenemos la licencia por parte del Ministerio de Transportes para evaluar y expedir los certificados de licencia de conducir, ¿no? Hoy en día, como se ha visto en un reportaje anterior sacado, cómo la mafia del Ministerio operaban. Ustedes son claros testigos que desde Dakar, desde la Clínica Lima Tambo, hemos luchado, hemos puesto alerta que certificados médicos de otros lugares estaban viniendo a Cajamarca y los hacían pasar. No, cojos, ciegos, tuertos tenían su certificado. Pero hoy no, tengan la certeza que en Clínica Lima Tambo, en Dakar, tenemos el único psiquiatra de la región, tenemos a nuestra psicóloga clínica y prestos para evaluarlos en un solo día y entregarles su certificado de portar armas.